Good morning, everyone. First of all, this session will gonna be held in Spanish. However, if you are not a Spanish speaker, at the end of the session, we could talk about the project that I'm gonna be presenting. So, thank you. Para comentarles un poco, mi nombre es Mario Branchesco, yo soy coordinadora de proyectos en la organización sin fines de lucro llamada IPANDETEC Centroamérica, que para contarles un poco, esta es una organización basada en Panamá, pero en la cual trabajamos en temas de todo Centroamérica enfocados en el tema de derechos digitales. Trabajamos temas de gobernanza de Internet, trabajamos en privacidad, protección de datos personales, entre otros. Y esta sesión en particular, que va a ser sobre el tema de violencia de género en línea, es porque este año hemos trabajado en una serie de proyectos relacionados con este tema y en particular con el proyecto Seguras en Línea. Parte del objetivo de esta sesión es comentar cómo hemos desarrollado este proyecto para que sirva de referencia también para que otros proyectos de género puedan desarrollados en la región, sean desarrollados en la región latinoamericana, pero también en otras partes del globo. Lo principal es, ¿por qué un proyecto sobre violencia de género en línea? Una de las principales cosas es que la violencia que históricamente ha afectado a las mujeres y personas de la comunidad sexualmente diversa, por ejemplo, está presente también en los espacios digitales. Y en Centroamérica hay dos desafíos en particular. Uno es que no hay suficientes datos sobre la problemática y esto limita el diseño de políticas públicas integrales. Sabemos que los datos son una referencia importante para crear política pública basada en evidencia. Sin embargo, los gobiernos centroamericanos no se han enfocado en buscar cómo se está desarrollando este fenómeno y cómo se puede describir este fenómeno. Si no hay datos, no podemos avanzar en esto y tampoco en legislación. Y lo otro es que hacen falta esfuerzos preventivos y educativos. Es un tema del cual poco se está hablando en la región. A nivel tal vez de sociedad civil sí se está trabajando más, pero a nivel de los mismos gobiernos, de las campañas que trabajan las diversas universidades, que trabajan las demás instituciones, pues es un tema ahí todavía muy sensible. Entonces, para contarles un poco qué fue lo que hicimos, nosotros trabajamos a partir de diferentes tipos de violencia. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Particularmente porque sabemos que la violencia digital tiene diferentes manifestaciones. No solo se ve de una sola forma. A veces se suele relacionar, por ejemplo, con la difusión de contenido íntimo sin consentimiento o con el tema del bullying, pero hay otra forma de violencia digital. Entonces, para acotarlo al contexto de Centroamérica, realizamos o investigamos sobre 11 tipos de violencia digital que fue reformulada a partir de 13 formas de agresión que ya otras organizaciones en la región habían trabajado. Y a partir de eso, lo primero que necesitábamos eran datos. Y para hacer datos o para recolectar datos, lo que hicimos fue diseñar una encuesta anónima. Esta encuesta anónima la estuvimos divulgando por varios meses y la trabajamos diseñándola con un grupo de organizaciones, hicimos una serie de grupos focales donde tuvimos presencia de 22 organizaciones de la región, donde ellos y ellas revisaron esta encuesta para tener como esta referencia. Trabajamos con los datos sociodemográficos para un entendimiento más interseccional de la violencia. Trabajamos en temas de acceso para conocer las brechas de acceso y demás. La participación para identificar cuáles roles vulnerables están en los espacios digitales. Una sección por cada tipo de violencia. Esto era importante porque uno de los desafíos principales era que las personas no lograban identificar qué tipo de violencia estaban experimentando. Entonces, a partir de esta sección, se trabajaron diversos ejemplos para que las personas pudiesen reconocer por qué tipo de violencia estaban pasando. Luego, el tema de las consecuencias, cómo fue afectada la persona, y finalmente, la denuncia ante las autoridades. Nos parecía fundamental explorar por qué las personas no estaban denunciando. Y era porque ya habíamos hecho una serie de investigaciones donde las personas nos decían, no me interesa denunciar ante las autoridades porque desconfío en la justicia. ¿Por qué la gente está desconfiando en la justicia? Es un tema muy denso, muy de fondo, que hay que estudiar, pero también queríamos conocer otras de las razones. Y
Y es así como les decía que nace el proyecto Seguras en Línea, que esto tiene como objetivo principal el visibilizar sobre la violencia de género digital en Centroamérica y en República Dominicana a través de un sitio web que es el principal recurso que hemos trabajado durante este año, con la parte de los datos, pero también con la parte de recursos educativos que puedan ayudar a las diferentes personas que están experimentando violencia digital. En los próximos días vamos a estar lanzando la plataforma web y ya, ¿verdad? Algo muy importante en los datos que recolectamos con esta encuesta. Que para mostrarles un poco, acá tengo la parte de los datos que ya podemos empezar a visibilizarlo. Que será un dashboard de datos que permitirá que las diferentes personas puedan ir explorando la data. Esto a partir de una serie de filtros, pero también a partir de una serie de países, porque puede ser importante para una persona identificar qué es lo que está pasando en su país, qué es lo que está pasando en la región, qué está pasando con los diferentes tipos de violencia. Entonces, como podrán ver, está toda la data relacionada con los diferentes tipos de violencia, se puede trabajar por diferentes filtros, se puede trabajar con la frecuencia, que era algo de las cosas importantes que también preguntábamos, con qué frecuencia estaban experimentando las personas este tipo de violencia, los diferentes tipos de violencia, los países, la identidad de género, la orientación sexual y el tema de la edad. La violencia afecta a las personas. No hay razón de edad, realmente esto es algo muy, muy sensible también. Muchas veces se piensa que puede ser niños o adolescentes quienes están pasando por ese tipo de violencia, pero también mujeres adultas mayores, por ejemplo, están sufriendo esto. Y también hay un tema de la alfabetización, de la brecha de acceso y demás, que puede estar generando también parte de la descripción del fenómeno. Esto, como les decía, va a estar en la página web, donde también hay testimonios. Recogimos más de 100 testimonios de diferentes mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, que nos contaron qué es lo que está pasando, qué es lo que están pasando, cómo han logrado resolverlo o cómo están todavía lidiando con esto. Entonces, es parte del contenido que se va a encontrar en el sitio web. Es importante también, consideramos que no se trata solo de presentar datos, de darle a la gente como una descripción de lo que está pasando. De hecho, también tenemos una sección del blog donde personas de cada uno de estos países van a ir haciendo un análisis de qué fue lo que pasó, qué es lo que encontramos a nivel de resultados, pero también la parte de describir qué es la violencia digital, cómo son las diferentes formas de violencia, cuáles son las consecuencias, cuáles son nuestros derechos en internet. ¿Qué podemos hacer? Esto tiene una sección de cómo se puede denunciar ante las autoridades estatales según cada uno de los países, pero también cómo se puede denunciar ante las plataformas. Porque si las personas están desconfiando en la justicia, es importante entender también que entonces deben buscar otras soluciones. Entonces es parte como también de lo que nosotros hemos alentado. Para comentarles un poco de los desafíos y aprendizajes, realmente esto es un proyecto que en el tiempo que tenemos desarrollándolo, nos hemos encontrado varios desafíos evidentemente, y uno de los más importantes y rescatables, creo yo, de la región centroamericana, es que no hay tipos penales específicos relativos a este tipo de violencia. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente la violencia digital se intersecciona con otros tipos temas, ¿verdad? A nivel del derecho, con delitos, a nivel penal, por ejemplo. Lo que pasa es que la gente cuando denuncia tiene que hacerlo a través de delitos conexos. Y esto, al tener un componente tecnológico importante donde nuestras legislaciones no han avanzado lo suficiente, suele colisionar con esa amplitud y esto lleva a que haya problemas de impunidad, incluso de que los casos no avancen o que incluso cuando las personas buscan interponer una denuncia no les prestan la suficiente atención porque creen que no es lo suficientemente relevante, y esto es algo bastante crítico y en lo cual debemos avanzar en nuestros países. Después, lo que les decía, las víctimas de violencia están desconfiando en las autoridades estatales. Parte de lo que estábamos explorando es por qué la gente está desconfiando en las autoridades estatales. Creo que es un tema también muy regional, de cómo es el tema de la impunidad, por ejemplo, de cómo se ha desenvuelto el tema de la justicia, y que a partir de eso entonces las personas pues
desconfían, pero también porque al acercarse a la justicia, a poner una denuncia, a interponer una querella, pues se encuentran con que hay un desconocimiento sobre este tema y eso evidentemente genera una limitación. Después, como la violencia digital está presente de diferentes formas, es importante entender las particularidades de cada una de ellas, se están desenvolviendo de maneras diferentes, tienen consecuencias diferentes y por ende es importante empezar a generar esa descripción. Y importante es hablar de lo que no se nombra realmente no existe, hay que mencionar esto como lo que es violencia, pero muchas veces se ha tratado el tema de una forma que estigmatiza y eso es importante como ir trabajándolo. Por ejemplo, nos encontrábamos con que los diferentes estados han trabajado campañas que tienen que ver con estigmatización, por decirlo de algún modo, de ciertas prácticas como prácticas sexuales como el sexteo o prácticas que tienen que ver con mujeres que deciden poner sus fotografías íntimas en alguna plataforma y lo hacen de manera libre y demás. Sin embargo, esta estigmatización pues genera también un problema cuando se trata de ya situaciones de violencia en particular y que entonces se ha visto como algo negativo. Para contarles sobre las próximas etapas, el proyecto ha sido coordinado por IPANDETEC y lo hemos trabajado en alianza con una organización de Guatemala, que es el Laboratorio Sapiens, y ahora pues esta primera etapa que la trabajamos con el Fondo Frida del ACNIC, vamos a tener una segunda etapa que tiene que ver con la parte de asesoría legal inicial. Como les decía, realmente las personas, no solo es el tema de que desconfían de las autoridades, sino que muchas veces es porque no saben cómo poner una denuncia. Entonces es importante trabajar esto y por eso es que a través de fondos que conseguimos con la Innovación por el Cambio y el Fondo Centroamericano de Mujeres, vamos a trabajar una segunda etapa que tiene que ver con asesoría legal inicial y también con el tema de talleres. ¿Por qué el tema de talleres? Porque cuando trabajamos el tema de violencia, también tenemos que ver el importante componente de la seguridad digital, desde las herramientas que tienen que tener las personas para empoderarse y empezar a partir de ahí tomar decisiones relacionadas con esto. También tuvimos la experiencia de presentar el proyecto en un laboratorio de innovación ciudadana. Este laboratorio de innovación ciudadana le dimos como un toque un poco diferente porque lo que desarrollamos fue el prototipo de una aplicación móvil que la aplicación móvil lo que permite es primero identificar los tipos de violencia a partir de una serie de tests que la persona puede ir llenando para ver por cuál tipo de violencia pasó y luego iniciar una denuncia, que esto es una de las cosas más novedosas porque a partir de la plataforma existe un formulario donde las personas pueden ir llenándolo según el tipo de violencia y esto llegará a las autoridades estatales. En este laboratorio que fue en Panamá este año, tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes autoridades estatales que están muy interesadas en el proyecto y nuestra ambición realmente es escalar esto a otros países y ya trabajar la plataforma propiamente. Y ahora realmente me gustaría como si pudiésemos reflexionar entre la audiencia algunas preguntas generadoras que es parte como de esas cosas que hemos ido reflexionando a lo largo del proyecto. Lo principal es, ¿por qué un proyecto sobre violencia digital debería tener un enfoque de género? Muchas veces nos preguntan esto, ¿por qué realmente no se trabaja como una violencia general? ¿Por qué se enfoca en el tema de violencia de género? Creo que podríamos discutir al respecto. Después, lo que les mencionaba, la estigmatización, ¿cómo responder ante la estigmatización de ciertas prácticas que culpabilizan a la víctima? Y finalmente, el rol de, ¿verdad? Esto es algo de múltiples partes interesadas. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Cuál es el rol de los formuladores de políticas públicas? ¿Cuál es el rol de las empresas, de los organismos, de los intermediadores de Internet? Porque evidentemente aquí mucho se ha trabajado también a nivel de sociedad civil, pero es algo que también tiene que llevarse a otros actores y tiene que empezar a hablarse al respecto. Entonces, si tienen como alguna impresión al respecto, pues me encantaría escucharlos y para seguir la conversación. No sé, ¿alguno? Sí. Sobre la segunda pregunta, about the second question, I am thinking about how sometimes even from the governmental sector, a veces incluso desde el gobierno se tiende a estigmatizar
el sexting, ¿no? Sexting tends to be stigmatized. Y, por ejemplo, en el caso peruano, me llamó mucho la atención cuando el Ministerio de Justicia estuvo haciendo como una campaña para concientizar sobre ciberdelitos en general, sobre delitos en el entorno digital y sobre todo manifestaciones como el grooming, como la pornografía infantil, etcétera, cosas que obviamente son muy, muy serias, y dentro de la lista de cosas que consideraban graves, literalmente decía sexting, ¿no? Entonces es como, esa no es la forma de educar o de concientizar sobre el sexting, porque puede ser una práctica perfectamente sana y saludable con las medidas de seguridad del caso, ¿no? Entonces sí, eso creo que es una preocupación importante. De hecho, cuando estuvimos investigando al respecto en Centroamérica, porque revisamos varias campañas que tenían que ver con el mismo tema, nos encontrábamos con el mismo fenómeno, y era muy interesante porque precisamente eso mismo es lo que consideramos, ¿verdad? Si es una práctica consentida, no tiene por qué ser estigmatizada, y más bien problematizar cuando hay problemas relacionados con ya la violación a la intimidad, entre otras cosas. Entonces es algo importante que se tiene que hablar desde la parte de la seguridad digital, como por ejemplo, si la persona decide, ¿verdad?, bajo el consentimiento, tener estas prácticas, pues cómo puede protegerse, cómo puede protegerse antes, durante o después. Es parte también del contenido que hemos publicado en el sitio web, porque nos parece importante trabajar esto desde un nivel socioeducativo, con un enfoque que sea más integral y que no sea llevado desde la parte de la estigmatización, que es muy lamentable porque muchas veces lo llevan a cabo las mismas instituciones públicas que se supone que están siendo asesoradas y demás, pero terminan cayendo en esto que, bueno, finalmente lo que hace es cerrar el debate, ¿verdad?, cerrar la conversación, y entonces no se puede tener algo abierto, ¿verdad?, con las personas que pueden estar pasando algún tipo de violencia a partir de este tipo de prácticas. Sí. Sí. Hola. Gracias. Lito Ibarra, de El Salvador. Tengo algunos comentarios. Yo, digamos, la primera pregunta o alguna de ellas, ¿por qué enfocarse en violencia de género, o sea, mujer y otras personas LGBTQ más? Creo que es razonable, sin excluir violencia en general, porque sí, por supuesto, hay mucha violencia digital o en línea hacia cualquier persona, pero como que se ve más, o es más evidente, o es más notoria la violencia aquí tipificada como de género. Hay mucho en Centroamérica sobre violencia, incluso, por ejemplo, política, hacia mujeres que están en política, pero también, como decimos en general, a otras personas, no solo mujeres, ni tampoco solo mujeres en política. Eso creo yo que es válido mantener. Hace poco se acaba de hacer el día de contra la violencia de género en general, y hubo cierta cobertura en esto. Yo creo que se puede seguir trabajando en estos temas, y bueno, yo en lo personal conozco IPANDETEC y otras organizaciones en donde también creo yo que se puede trabajar. Con El Salvador podemos hablar, ahí a ver qué más se puede hacer, aunque no seamos organizaciones directamente activas en el tema de violencia de género, pero cualquier cosa, en nuestro caso, pues, SBNet, Conexión, somos organizaciones que vemos el tema de tecnología en general para el desarrollo, y estos temas caen dentro de lo que hacemos. En particular, quería mencionar también que hay un proyecto que no es exactamente lo mismo, sino se parece porque lo está llevando PNUD para Centroamérica, El Salvador, que es un chatbot usando inteligencia artificial y machine learning, en donde se espera dar asistencia a, de nuevo, mujeres, aunque yo pedí si habría un poquito a niños también, o sea, varones también, pero está enfocada a mujeres y adolescentes, niñas, que pueden estar siendo víctimas de violencia, pero la violencia tradicional, llamémosla así, no digital, pues. Pero es un chatbot, entonces nosotros colaboramos con el PNUD haciendo pruebas, todavía está en fase, digamos, de mejora el chatbot, pero son recursos que, como digo, no es exacto, esta atiende a violencia, lástima solamente, normal o tradicional,
pero digo física, pues en real, no en línea, pero creo que también tiene alguna relación. Entonces sí creo yo que es importante aunar esfuerzos en la medida que se pueda para pues todos trabajar en conjunto y ver que, cómo podemos minimizar este tipo de actitudes. Gracias. Muchísimas gracias por el comentario. No, precisamente, bueno, primero lo que mencionaba, que hace unos días estaba el 25N, ¿verdad? El día de la violencia contra la mujer. Bueno, ahorita estamos también en los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Creo que aquí es importante mencionar que hay evidencia también de que, por ejemplo, las mujeres y las comunidades sexualmente diversas ya han sido como más vulnerables en estos espacios. Ya, por ejemplo, desde la organización habíamos elaborado un estudio donde igualmente vimos que eran más las mujeres que estaban pasando por esto, lo mismo con estos resultados. Entonces es importante, ¿verdad?, trabajarlo desde ese enfoque, también porque cuando empezamos a caracterizar esa violencia o describirla, nos encontramos con ciertas características que lo hacen violencia de género. Por ejemplo, el tema de la extorsión. No es la misma forma en que pueden extorsionar, por ejemplo, a un hombre, ¿verdad? Por ejemplo, temas bancarios y demás, a cómo pueden estar extorsionando a una mujer por temas de fotografías íntimas, ¿verdad?, que se están divulgando sin su consentimiento. Entonces, esta caracterización es importante. Y lo otro importantísimo que mencionaba el tema de, por ejemplo, el sector técnico, este es un tema que se debe ver, ¿verdad?, desde las diferentes aristas. De hecho, nos hemos encontrado con muchas organizaciones de la sociedad civil y demás que están muy interesadas en entrar ya mucho en este tema, porque son organizaciones que tal vez tradicionalmente han trabajado el tema de la violencia, pero entonces ahora también quieren empezar a ver cómo entonces se puede trabajar de manera preventiva y educativa en el enfoque de lo digital, pero muchas veces se desconoce cómo funciona lo digital, ¿verdad? Entonces pasa también por un tema de alfabetización digital, alfabetización mediática y cómo se está desarrollando esto para atenderlo mucho mejor. Pero sí, evidentemente es una cuestión, ¿verdad?, de cómo se unen las diferentes partes y particularmente en Centroamérica, que hay muchísimo por lo cual trabajar. No sé, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sino para hacer como un resumen. Realmente me gustaría cerrar comentando que realmente Centroamérica es una región muy diversa, pero encontramos puntos comunes en el tema de violencia digital. Y también ya habíamos investigado cómo estaban funcionando, cómo estaban trabajando otros proyectos, otras investigaciones en la región, en México, que hay bastante iniciativa, en el sur, que otras organizaciones de derechos digitales también han hecho bastantes proyectos alrededor de esta temática, y nos encontramos con que hay mucho, mucho, mucho en común. Creo que en Latinoamérica uno de los principales componentes o uno de los principales desafíos es el tema de la legislación, y como les mencionaba, al existir un rezago, ¿verdad?, entonces hay un poco acompañamiento a las víctimas, hay un tema de el poco acceso a la justicia, al desconocimiento incluso de los mismos operadores de la justicia de cómo funcionan las diferentes manifestaciones de violencia digital. Entonces, es importante empezar a hablar al respecto, empezar a presentar evidencia de que esto está pasando, cómo está pasando, y a partir de ahí avanzar en soluciones conjuntas, que como les decía y como estábamos hablando recientemente, no es una cuestión solamente de sociedad civil o de formuladores de políticas públicas, sino también aquí, cómo entran, por ejemplo, los intermediarios de internet, cómo entran las plataformas a jugar en esto. Y lo menciono también porque cuando nos encontramos con los resultados de lo que la gente está haciendo cuando está pasando por algún tipo de violencia digital, nos dábamos cuenta de que confiaban más al final en denunciar ante alguna plataforma que denunciar ante las autoridades estatales. Entonces era un fenómeno también muy interesante de cómo se estaba desarrollando esto. Como les decía, los organismos internacionales, campañas que se están trabajando, pero muchas veces se está ignorando lo local. Lo local es importante también porque hay prácticas o cosas muy específicas, desafíos muy específicos a los cuales también hay que prestarles atención. Como les decía, en las próximas semanas vamos ya a lanzar la plataforma web, que ahí la estaremos compartiendo en nuestras diferentes redes sociales. La idea es que esto sea un esfuerzo que llegue a diferentes partes, que llegue también a las organizaciones locales, que llegue a las personas que están pasando por esto, pero también creo que es una herramienta o un recurso importante, como les decía, para los formuladores de políticas públicas y personas que están interesadas en buscar soluciones a estos temas, porque los resultados que encontramos son bastante desalentadores, lamentablemente, pero hay que nombrarlo, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo
y a partir de eso, como les decía, generar soluciones conjuntas. Entonces, de esta forma, si hay alguna otra pregunta o si no, de esta forma cerramos. ¿Listo? Muchísimas gracias.